Buenas tardes. El fuego amenaza el Parque Nacional de Monfragüe. Se trata del incendio declarado ayer tarde junto a casas de Mirabete y que ha obligado a evacuar a la población esta madrugada. Nivel 2 de peligrosidad. En Gracia Cáceres. No tenemos buenas noticias aquí en Mirabete. La situación sigue siendo muy preocupante. El fuego continúa sin poder estar controlado. Se mantienen los dos frentes de los que hemos venido hablando durante toda la mañana. Uno de ellos, como veis, continúa ahí en ese pico de la Sierra de la Moeda, muy cerca de casas de Mirabete, donde sus vecinos llevan evacuados desde esta madrugada, continúan alojados en el polideportivo de Almaraz. El otro frente, el que más preocupa, avanza también por el Parque Nacional de Monfragüe, habría entrado por la umbría del Corzo y también por alguna zona de Jaraicejo. En total ya se habrían quemado unas 1.000 hectáreas, sabemos que unas 120 de ellas podrían estar en el Parque Nacional de Monfragüe. Se han reforzado los medios aéreos y también los medios terrestres, más de 200 bomberos forestales y personal de la UME trabajan para extinguirlo. El fuego se inicia a media tarde de este jueves y enseguida coge fuerza. Mucho fuego, parece que se iba a arder todo. Las llamas se aproximan a casas de Mirabete. Pronto se activa el nivel 2 de peligrosidad. Avanzan las horas y el incendio se descontrola. La noche se complica. Hemos tenido algunos sustos, puesto que las evoluciones son un poco impredecibles. Sí que es verdad que la evolución en un principio, por varias frentes que tenía, ha sido un poco desfavorable. De madrugada se determina el desalojo de la localidad. Pensábamos que se iban a hacer antes con el fuego, pero luego cambió el aire, cambió todo y al final tuvimos un rato ahí un poco fastidiado. A las 2 de la mañana lo sacaron a todos los del pueblo, si están viendo que están las llamas encima. Insoportable el humo, muy mal, muy mal. O sea, era un estado de decir, ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? Yo me puse en un estado de nervios horroroso, pero eso es de ver, de impotencia. Algunos ya habían abandonado el pueblo antes del aviso de evacuación. Ayer por la tarde nos fuimos a Navalmoral, a un hotel, porque ya cuando vimos que se descontrolaba aquello ya... Para los que lo necesiten se ha habilitado este polideportivo de Almaraz, mientras siguen las tareas de extinción con más de 200 efectivos, incluida la UME. La cabeza del incendio y con fuerza está a unos 3 kilómetros y medio de Jaraicejo. Las llamas ya han entrado en el Parque Nacional de Monfragüe, por lo que los esfuerzos se centran en evitar que se queme este espacio protegido. El presidente de la Junta pide que no se corran riesgos por cuenta propia y reconoce que habrá que tomar nota para prevenir mejor estas situaciones. Que nadie actúe por su cuenta, que nadie tenga la tentación de, aun sabiendo lo doloroso, que es lo que voy a decir, ¿no? Que lo más importante es su persona, que lo más importante son sus vidas, que ellos son muy importantes para su familia, que nadie asuma el más mínimo riesgo. Además, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos, a mí el primero y a los responsables públicos también, ¿no? Y si no, tenemos que ir todavía más lejos en todo lo que tiene que ver con las actividades que haya que hacer fuera del verano, ¿no? El otro incendio que preocupa en la región es el de las Urdes. La situación es crítica, aunque las llamas están ya más contenidas. Adrián Arnau. Pese a los esfuerzos de los últimos días, el incendio aquí en las Urdes continúa descontrolado y las llamas siguen avanzando. Los esfuerzos de los más de 170 efectivos y 8 unidades aéreas se centran ahora en evitar que las llamas toquen finalmente la alquería de Las Mestas, que ayer era desalojada. Todo va a depender de lo que suceda con el tiempo. De momento sigue haciendo bastante calor, la humedad relativa sigue siendo muy baja y se prevé que esta tarde pueda haber tormentas secas, que es precisamente el origen de este incendio. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede, especialmente con el viento, porque puede ser el causante de que nuevos focos de este incendio se puedan seguir abriendo. Quinta jornada de incendio en las Urdes y parece que empiezan a ganarse batallas al fuego. Prácticamente se mantiene el mismo perímetro calcinado, en el lado extremeño en torno a las 3.000 hectáreas. Unos 170 efectivos entre bomberos del Infoex y militares de la UME trabajan hoy en la zona tras una noche complicada. Estamos en una situación crítica. Eso quiere decir que aunque ahora mismo el incendio puede estar bien, en esta tarde se nos puede poner muy desfavorable y volver a estar fuera de capacidad de extinción. Sigue sin anclar el frente del Cerro del Cabezo y la zona de las Batuecas. Nuestros esfuerzos se centran en terminar de consolidar la parte de la carretera y empezar a consolidar esa parte para que no se reactive en las horas más centrales del día, que es cuando esperamos que tengamos mayor problema por el aumento de la temperatura
y de la convectividad que va a presentar ese incendio y de las llamas. Algo que también preocupa a los alcaldes de los pueblos afectados. Se esperan tormentas para esta tarde, son otra vez eléctricas y puede resultar cualquier cosa. Calculan que los vecinos de las localidades evacuadas, 7 ya en total al sumarse ayer tarde las Mestas, pasarán aún 2 o 3 días más fuera de sus casas. Hay preocupación por sus inmuebles, sobre todo entre la población mayor. Tienen ahí sus casitas, tienen su ganado, tienen sus parcelas, entonces tienen sus huertos, entonces la gente que lleva toda la vida viviendo pues siente miedo. La confianza por salvar la situación está en el trabajo infatigable de los equipos de extinción. Lo estamos contando, el rebrote de ayer obligó a evacuar esa séptima población, las Mestas, cuyos vecinos tuvieron que abandonar sus casas a primera hora de la tarde y con lo opuesto. Sus cerca de 40 vecinos salieron lo más rápido posible. Carreras a la desesperada por las calles de las Mestas. ¡Tía, que nos tenemos que ir! Mi tía que se viene con nosotros porque está ya sola. Los vecinos de esta alquería de Ladrillar tienen que abandonar sus casas. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde existo? Vamos a Camino Morisco. Sin tiempo para reaccionar, tienen que recoger lo imprescindible e irse. No, es que en 5 minutos tenemos que salir de aquí ya, en 5 minutos, porque debe estar ahí, entonces en 5 minutos arrancar, dejar todo lo que tengamos y... ¡Oh! Hombre, encima con 3 niños... Es que el susto lo tenemos en el cuerpo. Que salga por tu espalda. Tuvimos que subir, bueno, con la ropa puesta. Ha habido gente que ha respondido muy bien, que no pone ninguna pega y evidentemente, bueno, pues hay otras que les cuesta, lógicamente. Pues fatal, ¿no?, que nos tengamos que ir. Lo estoy viendo fatal, vamos. Tiene que venir más guardias sacando de aquí, nosotros no vamos. Y es que no es fácil dejar todo atrás. Nadie, por esta parte, venga. Sin saber si el incendio terminará por entrar en el pueblo. Sí, porque llevamos varios días que de buenas a primeras se reactiva. Se nos está acercando el fuego rápidamente porque al mediodía estaba allí en un término que se llama Pico Rubio y ahora lo estamos viendo aquí mismo encima de Batocas. Los vecinos desalojados que lo han necesitado han sido trasladados a Montehermoso. Los más vulnerables a La Pesga, Hernán Pérez y Torrecilla de Los Ángeles. Nos vamos con algunas de las imágenes más destacadas de estos 2 incendios que tienen en vilo a la región, el de Las Hurdes y el de Casas de Mirabete. La situación sigue siendo crítica, con evolución incierta, y los vecinos desalojados siguen fuera de sus casas. Los telediarios y el canal 24 Horas les mantendrán informados este fin de semana. Volvemos el lunes a las 2. Adiós.